Hola a todos, Feria de los Colonos en Arquillos. Feria de los Colonos en honor a aquellos valientes y aquellas valientes que se atrevieron a repoblar Sierra Morena. Es verdad que unos con más conocimiento de dónde venían que otros, pero al fin y al cabo, gentes con ganas de una nueva vida llegadas de España y del continente europeo, flamencos y alemanes sobre todo. El fuero de Carlos III fue ejecutado por Olavide a la perfección, solo hay que ver en lo que se ha convertido las nuevas poblaciones 250 años después. Bueno, 251, 250 son los años que ahora tiene la población de Arquillos, que este fin de semana celebra la Feria de los Colonos, una feria en la que hay recreación, en la que hay estudio, en la que hay diversión y todo que se mezcla a partes iguales. Y hoy nos hemos venido al Centro de Interpretación de las Nuevas Poblaciones, que está en Arquillos. Es una construcción que se hizo a propósito de ese proyecto llamado Territorio Museo, que emprendió la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca del Condado, ASODECO, y en este centro de interpretación de ese fuero de las nuevas poblaciones nos hemos instalado a hacer este programa especial con una serie de invitados que os va a gustar, ya lo veréis. Vamos presentando por partes. Alcalde de Arquillos, Miguel Ángel Manrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Ángel, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en tu pueblo, un pueblo, por cierto, muy bonito. Igualmente, que estés aquí y veas la maravilla de pueblo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos organizado. Muy bien. Dentro del fuero, del 250 aniversario del fuero, le ha tocado a Arquillos hacer esta Feria de los Colonos. Sí, por fin ha llegado el momento esperado, el momento que esperábamos los arquilleros, ¿no? De celebrar nuestro fuero 250 aniversario. Y al final no, parece que no va a respetar el tiempo, ¿no? Iba a ser un fin de semana agradable. Magnífico. Vamos a pasar un fin de semana muy bonito, acompañado de nuestros pueblos hermanos, como Arde Quemada, como Montizón, como todos estos pueblos de las nuevas poblaciones. Que ya lo han hecho, pero aquí a lo mejor igual tiene intención de quedarse esta recreación. Bueno, sí, mi idea es crear aquí un paquete turístico, ¿no? Que digamos que vender nuestra historia, ¿no? Y hacer algo potente que todos los años se consiga ir creciendo y hacerlo algo turístico. Claro, porque hay poblaciones en la provincia de Jaén que a raíz de esas recreaciones se han marcado ya una fecha importante en el calendario. Pues no sé si me ocurre Sabiote con sus ferias, con sus fiestas medievales, Alcaudete con las fiestas calatravas, Úbeda con sus fiestas renacentistas, o este fin de semana también en Lopera, que se hace la recreación de la batalla de Lopera, de la Guerra Civil. Oye, pues ¿por qué no? Falta una recreación histórica de lo que fueron los colonos centroeuropeos aquí en plena Sierra Morena. ¿Podía ser Arquillos esa opción? Podría ser, de hecho es lo que vamos a intentar, ¿no? Porque creo que es una historia bastante bonita y una historia que está llena de colorido y de mucho interés por mucha gente, ¿no? Más de lo que nos creemos, ¿no? Mucha gente interesada que ha llamado, interesándose por las nuevas poblaciones a raíz de este 250 aniversario que se ha celebrado en la Calorina. Y bueno, nosotros lo que pretendemos es eso, hacer una fiesta todos los años en honor a la fundación. Claro. Las nuevas poblaciones se crearon en torno a dos ejes. Uno que era el eje camino a Sevilla
y luego otro que fue el eje Camino de Valencia, que es donde ya se crearon Arquillos, Venta Los Santos, creo, y también Montizón, ¿no? Sí, se creó en un principio, se creó Arquillo y Montizón. Mm. Fueron los dos pueblos colonizadores, los dos pueblos que Carlos III hizo, sí. ¿Y qué vamos a ver, alcalde, en estas fiestas de los colonos? En estas fiestas vamos a ver de todo, ¿no? Vamos a ver luminosidad, cómo pueden ser las recreaciones de fuego que se van a hacer, las calles adornadas con velas, como antiguamente. La fiesta de la luz. La hemos llamado la fiesta de la luz porque, bueno, ahí Carlos III quería la iluminación, los pueblos se llenaban de luz, y nosotros lo que vamos a intentar darle colorido a esta fiesta de ese con velas en las calles principales del pueblo. Pero apagaréis la iluminación Dejaremos eléctrica. Algo en penumbra, ¿no? Por si acaso viene el aire y se apaga las velas, por lo menos que veamos algo, ¿no? O algún ladrón que diga, ahora voy aprovechando, ¿no? Que puede aprovechar, sí. Y en fin, esta tarde tenemos eso, tenemos también una charla con el cronista que va a dar una ponencia esta tarde. Después tenemos lo de la fiesta de la luz y con el cronista, que es Francisco José Pérez Smith. Sí, el cronista de Santa Elena, de Ardaquemada, Montizón y de Nava de Tolosa. Queríamos que hubiera estado esta mañana en el programa con nosotros, pero no ha podido ser por motivos de trabajo. Bueno, se inaugura esta noche la fiesta de la luz, pero también se inaugura el mercado de colonos, que es pues el típico mercado que se pone medieval en muchos pueblos, pero dando un aire. De hecho, está justo al lado de la casa de los colonos. Efectivamente, hemos habilitado una casa antigua de colonos que se conservaba. Y bueno, lo que hemos hecho así como un museo, recreándolo con todas las cosas antiguas que tenían los colonos. Las pocas cosas antiguas que tenían. Ya. Dentro de la casa. Las pocas cosas antiguas, ¿no? Ahora hablaremos de las penurias que ha pasado esta gente. Sí. Aquí tenemos un par de personas que saben mucho de la historia. Bueno, el mercado se abrirá todos los días, pero tenemos uno de los actos importantes, el tema de la fiesta de la luz, que tiene que estar muy bonito el pueblo, solo iluminado con velas. Luego mañana vais a recibir a los colonos de otros pueblos. Sí, mañana sobre las 11:30, 12 de la mañana llegarán los colonos de Aldaquemada, de Santa Elena, de Guarromán, de Montizón, de Carbonero, de Carolina. Y bueno, y lo que haremos será la recreación del oficio antiguo y recreación lo que era el trillo en la era, el carbón, ¿no? Los principales trabajos que realizaban los colonos cuando vinieron, los hombres. El trillo en la era, sí. Si aquí trillo. No había ni era, ni, nada, ni trillo, ni nada. Trigo, no había al nada. Tipo nada, nada. Cuando llegaron esto era esto daba ganas de irte corriendo. De hecho, algunos lo intentaron. Exactamente. Y lo consiguieron algunos. Y algunos los consiguieron. A pesar de que Carlos III tenía enfilas para que no se le fuera nadie. Pero bueno, algunos sí llegaron a escaparse. Sí. Bueno, vais a hacer una degustación de comidas típicas. Y yo he estado mirando por ahí a ver qué comidas típicas tienen aquí en Arquillos. Y tienen unas cuantas y además muy... con nombres muy peculiares, como por ejemplo la leche pájaros, los atascaburros, la gachatortas o lo más comúnmente ya conocido aquí en el condado, que son los pericones, ¿no? ¿Vais a dar a degustar todo eso o qué? Sí, y estamos haciendo una jornada gastronómica para lo que es el sábado, para todos los colonos que lleguen, todo el mundo que está invitado, donde se van a degustar todos estos platos típicos. También habrá pestiños, de todas las cosas típicas de todo lo bueno. De todo lo bueno. Lo bueno. ¿El leche pájaro? ¿Quién me habla del leche pájaro? ¿Qué es el leche pájaro? Leche pájaro se hace como una amiga de harina y ajo. Pero Pedro es... A ver, voy a presentar. Pedro es... Voy a presentar al amigo Pedro, que está aquí con nosotros. Y además lo tenemos vestido con un traje de segador, de trillador. No el auténtico. No el auténtico, ¿no? Lo he dejado. Ese es el secundario, ¿no? La equipación B, como el Real Madrid. Sí. Pedro, te voy a presentar. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, buenos días. Es coordinador de la recreación, ¿no? Sí, de la labor y oficio de las tierras. De las tierras, ¿no? Ahora hablaremos de eso, pero ¿qué es la leche pájaro? Pues la leche pájaro, en aquellos entonces, como el año de la hambre y de la proguerra, pues no se podía conseguir tanta harina y pan. Pues de la misma harina del trigo se tostaba bien, apenas con aceite, y se hacía un moje y se comía con cuchara, porque es que no había pan para mojar una salsa. Y ahí viene por su aspecto, sí, lo de la leche pájaro. Y en Toledo la hacen de harina de guija, pero es venenoso, eso es para los animales, se come, pero tiende a ser venenoso, dicho por médico. Vale, pero yo sé que aquí le echáis algo más a la leche pájaro. Claro, ¿no? Tocineta y tocino cuando hay, pero aquellos años que no hubo matanza. Tocineta y tocino cuando hay, claro, efectivamente. Ahora ya sí tenemos tocino y tocineta, ¿no? Bueno, ahora hablaremos con él.
El sábado, mañana, tenéis a media tarde más o menos una recreación, un teatro donde se hará se escenificará lo que fue la llegada de los colonos a Arquillos y lo que fue el reparto de las suertes, que lo que Dios reparta suerte, creo que el nombre viene de la suerte, según la que te toque, el pedazo de tierra que te toque sea más bueno o más malo, ¿no? Si repartía Dios era bueno, el problema era cuando repartía uno que no te caía muy bien, ¿no? Las suertes ya se repartían de otra forma, ¿no? Sí, mañana lo que vamos a hacer por la tarde va a ser, bueno, la llegada de los colonos al municipio de Arquillos, donde vamos a ir por las calles principales con la bandera de las nuevas poblaciones, como se han hecho en otros pueblos también de las nuevas poblaciones. Vamos a descubrir una placa también conmemorativa a los colonos, que se va a descubrir mañana por la tarde. Y a continuación lo que vamos a celebrar va a ser el teatro que está desarrollando el Grupo Carmín. Vale, la tenemos aquí a una de sus integrantes, es actriz del Grupo de Teatro Carmín, Isabel Poyato. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas. Buenos días. Buenos días, bien, muchas gracias. Pues nada, eres actriz de este Grupo de Teatro. Primero, antes de nada, ¿por qué el nombre de Carmín? Pues el nombre de Carmín, pues se nos ocurrió ponerlo, porque como todas somos mujeres y nos solemos pintar los labios, nos venía muy bien para los carteles, pues poner unos labios bien pintados, rojos, y que llamaran la atención, y de ahí viene el nombre del Carmín. Vale. Me lo he figurado, pero digo, a ver si voy a meter la pata y no, ya la liamos. Bueno, vais a representar mañana lo que fue la llegada de los colonos a Arquillos. ¿Y cómo fue esa llegada? Pues los colonos llegaron aquí, pues digamos que invitados para colonizar, y cuando ellos llegan aquí, pues entonces se hace un reparto de la suerte. Sí. Nosotros, el teatro que estamos preparando es el reparto de la suerte, precisamente, y bueno, pues llegan aquí, lo que ellos esperan es ser escuchados por Pablo de Olavide, para que el Altísimo también sea justo, y que entonces en el reparto de la suerte ellos estén con unos buenos trozos de tierra. Al final, pues ellos se juntan en el camino. Perdona, Isabel, para la gente que no tenga muy trillado el término, suerte significa un trozo de terreno. Un trozo de terreno, ¿vale? Sí, sí. La suerte era el trozo de terreno que a cada colono le podía tocar. Uh-huh. Entonces, pues claro, había colonos que se juntaban en el camino, que se saludaban, veían Arquillos desde lejos, y ya cuando ellos llegan a Arquillos, pues esperan ser recibidos por el intendente. Uh-huh. Y cuando ya reciben ellos, el intendente lo ha recibido a ellos, cada uno tiene su suerte, y entonces ellos dicen la suerte que le ha tocado, se ponen tan contentos y ya pues cada uno se ponen a trabajar. Vale, ¿cuánta gente estáis en la obra? Estamos, pues yo creo que somos 14 personas las que vamos a trabajar. Ah. ¿Y la representación, el periodo de tiempo va solamente desde la llegada aquí? De lo colón hasta el reparto, ¿no? De la suerte. Supongo que uno de los miembros será hará del intendente, ¿no? Sí, lo hemos hecho con Guiñoles. Ah, con Guiñoles. Sí, porque nos faltaba gente por la cosa del trabajo y el miedo escénico que le tiene el hombre a ponerse delante del escenario. Claro. Entonces, son Guiñoles y los hombres que los representan están detrás, hacen las voces, y bueno, a partir de las voces nosotros ya vamos haciendo la representación. Ahí tengo que dar una queja. Vamos a ver, esto es España, aquí hace de negro un blanco en los Reyes Magos, en la cabalgata de Reyes. Sí. ¿Por qué una mujer no podía haber hecho de hombre? Sí, yo precisamente en otra obra de teatro he interpretado a dos hombres. Claro. Dos obras de teatro las que tenemos hechas, yo he sido hombre. Uh-huh. Pero aquí tengo yo al señor alcalde, señor alcalde. Es mi marido en la obra de teatro. Ah, vale. Y que por sus ocupaciones lo he visto muy poco, ¿eh? O sea que no sé por dónde anda. No has ido a ensayar, alcalde. Acércate al micrófono. No he ido a ensayar. Y eso. ¿De? De mudo. Hombre, ha tocado un papel suavecito. Quiero decir, de mudo solamente tendrás que mover los brazos. Hago de mudo en la obra, porque me ha dado poco tiempo a ensayar. Y no he ido mucho a ensayar y me han permitido ese pequeño. Vale, ¿cómo ha podido? Bueno, solo te ha faltado que te diera el papel del hombre invisible. Su nombre es Miguel Carr. El mudo. Y lo conocen por el mudo. Claro. Y yo, Isabel Smith, y nos ha tocado por suerte el planteo León, el primer departamento. Sí. El primer departamento. ¿Los colonos vienen todos, son todos alemanes y flamencos? No, vienen de distintos sitios. Sí. Diferentes sitios, sí. Y dais los nombres, dais a conocer sus nombres y sus apellidos. Exactamente, cada pareja trae su nombre. Hay quien viene con matrimonio, vienen otras veces, vienen dos hermanas. Y si alguien pues no puede, pues incluso pues solo, porque también había gente que venía sola. Ya. Isabel, ¿os habéis ceñido a la historia o habéis...? Hemos tenido que hacer muchos recortes, pero lo principal está hecho. ¿Sí? Sí.
Pero sin salirnos del guión histórico, nada, sin ¿no? salirnos del guión. Y además nos hemos dedicado estrictamente al reparto de la suerte en Arquillo. Vale, 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 vale. Pues que voy a preguntarle yo a los que saben de historia. Me voy a presentar. Está aquí con nosotros Jesús Solano. ¿Qué tal, Jesús? Muy buena. No sé si tú has visto los ensayos de esta gente. No lo he visto, ¿no? Pero pues, bueno, me lo puedo imaginar que lo han hecho estupendamente bien. Porque la historia fue así, cuando llegaron los colonos Arquillos. La historia fue así, es decir, llegan aquí y se encuentran sin nada. Uh-huh. Esto parecería como una película como la película del oeste, sería exactamente igual. Esta mañana cuando yo he llegado aquí me lo estaba yo pensando, sí, digo, cinematográficamente, ¿cómo explico lo que fue la llegada? Sí, era el oeste, porque vienen gente del extranjero, con un idioma diferente al que aquí había, atraviesan Sierra Morena, se nos asientan aquí, porque además venía muy bien, porque todo el oro que venía de las Américas pasaban por el desfiladero de Despeñaperros. Uno de los objetivos principales era que todo esto estuviese poblado, porque bandoleros, asaltantes, etcétera, todo era... Aquí no había indios como en el oeste, pero había bandoleros. Indios, pero aquí había bandoleros. Y el oro que iba hacia la corte, hacia Madrid, se lo cada por tres lo robaban. Entonces era también una manera también de colonizar aquí. Pero además vienen gente extranjera que además... Tuvieron que relacionarse con la gente que había aquí. Permíteme, Jesús, mira, aquí en este centro de interpretación hay escritos donde reflejan muy fielmente lo que tú estás contando. Y hay uno que habla de la llegada de esos colonos, ¿no? Y dice, leo textualmente lo que hay en uno de los paneles. Dice, muy pocos eran campesinos. La mayor parte, escribe Olavide al ministro Campomanes, no sabe lo que es un arado y hace frío, mucho frío, y la tierra no está roturada y es todo monte alto. No ha dado tiempo a construir casas para cobijarlos. Muchos de ellos quieren volverse. Olavide improvisó con lo que tenía a mano y ordenó al regimiento de infantería a sus órdenes que midiese y roturase la tierra. Obligó a trabajar a todos los recién llegados y estableció turnos mínimos diarios para asegurar la primera cosecha. O sea, se trabajaba ya por turnos, ¿no? Los colonos procedentes de las ciudades se sublevaron. No querían ni sabían trabajar aquella tierra en mitad del campo, a la intemperie de los vientos, de las lluvias. Usó también a los soldados como policía para que no se fueran y detuvo a todo aquel que no cubriera un trabajo mínimo. Además, y muy a su pesar, al no encontrar curas seculares que hablasen alemán y flamenco, tuvo que aceptar que se establecieran entre colonos frailes capuchinos alemanes que, andando el tiempo, serían además una fuente de problemas para Olavide. Luego llegó el verano y fue a peor, porque las altas temperaturas dispersaron a los pocos colonos que iban quedando y además una epidemia de tifus arrasó con la mitad. Esas, digo para que la gente se haga una idea, esas eran las condiciones cuando llegaron esta gente aquí. Así es, te encuentras sin nada. Te encuentras con las diferencias de temperatura que tenemos aquí entre verano e invierno, unas enfermedades, me imagino que la mortandad sería altísima y estarían eventualmente y durante muchísimos años en tiendas de campaña y una tierra se rotura y una tierra necesita un tiempo hasta que crezca el producto. El alimento, mejor dicho, y luego ese alimento se elabore. No había ni una choza para cobijarse, era todo intemperie. Era toda una tierra baldía. Y además hubo primero que desbrozar, ¿no? ¿Sería así? Carbonear, sí. Desmonte y carbonear, se carboneó. ¿Qué? Carbonear. Desmontar, jorrar monte y carbonearlo, quemarlo y apagarlo con tierra. Apagado. O sea, el término carbonear viene, supongo, de la quema, ¿no? Sí, y luego ya remataron más con la evolución de la locomoción del tren. Ajá, aprovecharon todo, claro, eso, claro, ¿no? Quitaron la madre superior, que era el corazón de la encina de Sierra Morena, porque la cepa se sacaba para la caldera del tren. Espera un segundico, Pedro, voy a presentar a David Sáez, que es técnico comarcal de cultura de Asodeco y responsable de todo el territorio museo. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Buenos días. Estaba que te veía con ganas de decir algo. Sí, porque a pesar de que no se encontraron nada cuando llegaron, tuvieron un problema primero, que fue el largo camino que tuvieron que hacer para llegar desde el norte de Europa hasta Sierra Morena, algunos más de 1.000 kilómetros, 1.000 y pico de kilómetros, en barco o por tierra, para llegar hasta Sierra Morena, que ya ese camino fue bastante largo. O sea, muchos de los colonos que salieron de sus ciudades de origen no llegaron, porque murieron por el camino. Uh-huh. Vale, vale, era lo que quería puntualizar. Sí, Jesús, sí. Sigue contándome la historia. Bueno, ¿no? Lo mismo que sí estaba diciendo él. Pues sí, ya trabajaron la tierra. Ah, bueno, que empezaron a trabajar la tierra. Probaron con la vid primero.
nos valió aquí en Arquillo y ya probarnos hasta Olivo. Bueno, es que la vi, hubo a primeros del siglo X, primeros del siglo XX creo que fue, hubo a nivel general un ataque de filosera. Ya, y entonces ya. Muchísimas vides cayeron todas y entonces por eso se inició la plantación del olivar. Porque, Pedro, cuando llegaron aquí los colonos, ¿a dónde a qué cultivo se tiraron primero? Porque habría que elegir un cultivo. Pues el primer cultivo era, como hemos dicho, despoblar y carbonearlo y luego ará. El arao primitivo que era tirado con vaca de vientre. Vaca de vientre son las de los terrenos de carne, que valían para arar, tirar de los carros, hacer la trilla y luego comértela. Y daban terneros. Y por eso se llamaban vacas de vientre. O vaca de melena, pues le ponían moña al arao. Vale. ¿Y cuál fue lo primero que se sembró? Porque sí, ya está todo arado y ahora... Pues lo primero, lo más remoto, era los centenos y el trigo macho. Luego ya vino el pichi. ¿Qué es el trigo macho? Que, espérate. Bueno, raspinegro. Es que según... Macho, raspinegro es lo mismo. Sí, pero ¿qué diferencia hay entre el macho raspinegro y el que no es macho raspinegro? Pues mira, primero lo más remoto y lo más... Este era el candea, que siempre era para los más eclesiásticos. Porque era la mejor harina y la mejor paja. Siempre para el cura, siempre el mejor bocado. Eso ya y los está conventos, que claro. Había muchos conventos de carmelitas descalzas aquí. En el Camino Valencia estaba la casilla de la Campana, el cortijo de la Campana, que la robaron, que es de carmelitas descalzas. Había carza y todo, que aún está en la ruina. Vale, entonces tenemos ya el trigo sembrado. Exacto. Pero había que esperar a la cosecha, por eso dicen que había que hacer turnos. Claro, ¿no? Sí, se tiraba, echaban las hierbas, las mujeres iban a escardar con sus sayas y sus refajos, como ahora, que los refajos eran para eso, las sayas. Y para coger espigas verdes, llevárselas a su casa, tostarlas en la lumbre y comer algo. A ver, acércate el micrófono, Jesús, por favor. Aquí tenemos, a raíz de lo que estabais comentando. Sí, sí. Mira, aquí aparece. Aparece aquí un plano de lo que es la feligresía de Arquillo, y aquí que se ve muy chiquitito, se ven las diferentes parcelas que se les dieron a cada uno de los colonos, que es lo que esta tarde van a ¿cuántas parcelas había ahí, Jesús? Pues es que no lo veo. Enséñalo es que no allí a la cámara, no sí. ¿Cuántas parcelas pero podría haber muchas, más o menos? Todo el término, no lo sé. ¿100, 200? Sí, habría, pues la cantidad de colonos que viniesen. Y aquí, en el lado derecho se ven... Menos 50. 50 o así. Y en el lado derecho pues se ve por las primeras casas que se hicieron en... Tanto en Arquillo, que no hemos hablado del anejo del Porrosillo. Claro. Que siguieron continuando. Porque aquí, hubo también su tergiversia en el sitio donde se enclavaban. Si en el Porrosillo, o un poquito más abajo, o un poquito más arriba. Coge el micrófono, Pedro. Sí, porque aquí estaba que el camino llegaba desde Las Manillas, desde donde está la Casa Labradora de Colono, que la Casa Labradora de Colono era un cortijo con bodega de los Ismas. Y solo existía la iglesia y el medio convento. Y lo que es la venta de Arquillo el Viejo, todo eso existía. Y entonces el camino que va de Las Manillas, que ahora es un restaurante de la Nuria al lado, pues ese camino llevaba a los llanos de Palacio. Pero llegaba con protestas carreta. Aquí a Olavide del sitio donde se había elegido, ¿no? ¿No hubo sus protestas aquí al intendente? Pues como aquello de los llanos de Palacio tuvieron que volarlo y destruirlo, que luego se construyó otro cortijo, más abajo un caserío, por la dueña de apellido Conejero, doña María de la Peña, por si ves, pues ya revistieron las piedras porque eran romanas, encontraron ratones de bronce, que lo estoy diciendo me van a regañar, ratones y de bronce. Estaba un olivar cerca del castillo que ponía el paje, donde descansaban los camellos, iba camino de Valencia, va en la esta. Jesús, y lo primero que se formó aquí en Arquillos fue la iglesia. Aquí estaba. Iglesia ya estaba, ¿no? Aquí, no, estaba. Pero bueno. Ah, bueno, luego la restauraron. No. A ver. Mira, aquí se ve perfectamente el plano. Sí, sí. A ver, aquí tenemos lo que sería la iglesia. Ajá. Aquí era la casa del cura. Este lado de acá, enfrentándose al edificio civil, al edificio religioso estaría el civil, que sería la casa del comandante, que fue donde y cárcel, que es donde está hoy el ayuntamiento. Exacto. Que después que hable Miguel Ángel, que estuvo apresado el general Riego. Exacto. Y luego en la parte de atrás, que es todo esto que se ve aquí, son el pósito y el molino del rey. Sí, básicamente era había el lugar de intercambio, el molino, la casa del cura, lo principal. Exactamente. La casa del cura, la casa del comandante y luego, y la iglesia. Las viviendas, ¿ves? Que se articulan hacia arriba, hacia la sierra, y este lado de acá. Y en este lado de acá es donde nos encontramos la casa que hemos
bueno, rehabilitado o acondicionado para que parezca lo que más o menos... Que era una casa de colonos, ¿no? Propiedad propia y esta de ellos. Es la, esta es el Porrosillo, que se centraba en una calle principal con vivienda y patio a un lado y a otro, uh-huh, y su iglesia. Entonces, alcalde, tú trabajas en la casa del comandante, ¿no? En la casa del comandante, estamos trabajando. ¿Sí? Al fin y al cabo, el que manda, sí, después sí, de un par de siglos después, es el mismo. Como en todos los municipios de las nuevas poblaciones, siempre hubo, había una parte eclesiástica y otra parte que era de la civil. De la civil, ¿no? Y aquí pasó lo mismo, en Arquillo se construyó también la parte civil. Al contrario que otros municipios de las nuevas poblaciones de aquí, de Sierra Morena, yo cuando he ido lo he visto. En casi todo el ayuntamiento había un reloj, le ponían el reloj, el símbolo del poder del gobierno, ¿no? Aquí no se le puso y yo creo que por eso edificaron un poco después la torre del reloj, a propósito. Creo. Eso es un lugar digno de ver, la torre del reloj, que es una torre de un par de metros de anchura. Sí, 2,80, 3 metros creo que tiene de anchura. Y está ahí sola y hay un reloj y la gente puede preguntarse por qué hay un reloj en una torre aquí sola, aislada de todo. Bueno, pues ya sabemos el motivo, porque uh-huh, hicieron la casa del comandante sin reloj. Efectivamente. También era para la gente que estaba labrando, estaba fuera de su casa, también saber la hora de parada y la hora de que tenían que volver a su casa. Sí, sí, por las campanadas también. Muy bien, Jesús, ¿alguna cosa así que se te venga a la cabeza de la historia de Arquillos y de las penurias que tuvieron que pasar esta gente? Porque no, yo según tengo entendido, se trabajaba por turnos y además se trabajaba con vigilancia, y el que no trabajaba era castigado porque el ejército estaba vigilando. Claro, es que además es que muchos de los colonos que vinieron eran de discutido. No, sí. Sí, no. Claro, es que los que no se vinieron a empezar una nueva vida no tenían una buena vida, no donde estaban. No tenían gente de buena vida allí. Y vino mucho maleante. Eso sí es cierto. Y pero bueno, habéis sabido superarlo, ¿eh? Sí, claro. Y los genes son de maleantes, ya lo habéis desechado, aquí ya no queda nada. Pues yo miro y tenéis cara de buena gente, ¿no? El pueblo de más posada, dilo. El pueblo de más... Dilo tú. A ver, Pedro. Era el pueblo más acogedor y hospitalario de posadas de Pará. Que de hecho, su antepasado de nuestro compañero el alcalde eran carreros, ajá, que cambiaban de mulas de enganche. ¿No? ¿Lo he dicho bien? Sí. A ver, amplíame un poco más la historia de Pedro. Bueno, mi antepasado pues era mulero, vinieron de... Pero mi antepasado, lo de mi padre, vino de la zona de Granada, vinieron de la Alpujarra de Granada, y era mulero y vinieron aquí a trabajar un cortijo que se llamaba la finca La Manilla, ¿no? Sí, sí, sí. Como todo el mundo venía antes a ganarse aquí el sustento a las nuevas poblaciones, ¿no? Aquí, como bien ha dicho Jesús, pues bueno, cuando llegaron los colonos no fueron muy bien recibidos también por los pueblos limítrofes, ¿no? Porque nosotros teníamos un foro de que nos hacía diferente a los demás pueblos, ¿no? Y teníamos, como digamos, una amnistía fiscal, ¿no? En la que éramos diferentes a otros pueblos. Eso los otros pueblos no lo llevaban muy bien. También los colonos tuvieron también que tratar con la gente de poder, porque bueno, fueron terrenos despropiados a gente, a realeza, a la iglesia, como bien tú sabes. Claro, porque esto aunque fuera monte, claro, era de alguien. Pertenecía al término de Baeza y no fueron muy bien llegados aquí, ¿no? También es que era un fuero. Es que era un fuero. Claro, un privilegio. Fuero es un privilegio que no lo tienen otras personas. Claro. Exactamente. Pero claro, es que si no había ese fuero aquí no se podía, ni aquí ni en ninguna zona. Es sí, que sí, sí, todas sí, las poblaciones de son todas las poblaciones y todos los pueblos que van a venir mañana son todos limítrofes con la Sierra Morena. Muy bien. David, como responsable de Territorio Museo y como conocedor de este centro de interpretación, aquí, ¿qué es lo que se puede ver cuando uno entra? Bueno, os voy a contar lo que se puede ver, pero antes tengo que decir, dar hacer una puntualización, que el centro de interpretación Pablo David que tiene Arquillo será de los mejores que tenemos en la comarca, pero no solo de la comarca, sino que este centro es un privilegio para este ayuntamiento tener este centro, que porque sea de los mejores que hay en muchos sitios. Muy bien. ¿Vale? Porque cuenta perfectamente, con una visita que se haga al centro, cuenta perfectamente todo lo que pasó todo lo que pasaron los colonos hasta llegar hasta Sierra Morena. Uh-huh. Está construido sobre las antiguas casas escolares de los maestros. El edificio tiene una estructura moderna, tiene un premio de arquitectura de Andalucía. Y bueno, tú ves el edificio por fuera y no
no piensa lo que hay dentro. Que hay dentro, ¿no? Pero fuera porque, es un cubo. Un cubo ahí, un poco, ¿no? Feo, no sé, que no se ve muy bien. Y tampoco te puede hacer lo espacioso que puede llegar a ser por dentro, ¿no? Claro. Está repartido por salas. En la primera sala nos encontramos, bueno, que nosotros llamamos que es la sala de las luces. Nos cuenta un poco lo que es el siglo de la ilustración, el siglo de las luces, con una gran fotografía de. Sí, sí. Empieza por hasta dónde habíamos llegado para el momento de la proclamación del fuero, ¿no? ¿Cómo era la situación social de aquella época? Exactamente, lo que hay en España y en Europa, ¿no? Entonces, el rey Carlos III viene de un viaje de Italia y llega a España y ve que España está muy sucia, claro. Muy mal. La ilustración que sobre todo se basa en el conocimiento de la naturaleza a través del ser humano, ¿no? De la razón del ser humano. Entonces ellos lo que quieren es cambiar en la sociedad, pues, todos los aspectos de la sociedad, porque ya había filósofos, matemáticos, economistas, poetas, que están diciendo unas cosas que, bueno, que no van con el tiempo, pero bueno, que quieren cambiar, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a ver los primeros inventos que también los tenemos en la primera sala. Bueno, el globo aerostático, el primer coche, el reloj, bueno, Newton y bueno. Vale. Y das una vuelta y ya te encuentras con el fuero, ¿no? Seguimos en la segunda sala, el despacho de don Pablo Duravide, cuando llega a la corte y es recibido por el rey, voy muy rápido. Y la siguiente sala, que, bueno, pues cuenta un poco. Los monumentos que tiene Arquillo, el Porrosillo, el Metacriato, que están aquí, claro. Y los distintos paneles, bueno, tú has comentado antes uno de ellos, la Real Célula del año 1767, en este panel que tenemos aquí, pues los distintos apellidos de la gente que vino, bueno, pues era un montón. Bignes, Bull, Cambra, Duvision, Rieder, Chad, Anincio, Divos, claro, muchísimo. Pues esos típicos alemanes y flamencos. La siguiente sala es un vídeo. De la comarca, que desde que esta zona se queda despoblada y empiezan a venir los colonos y empiezan a ver, bueno, lo que se ha dicho aquí ya, pasaron muchas penurias, el invierno lo pasaron a duras penas porque ellos vienen del norte de Europa, entonces, bueno, pues están acostumbrados al frío, pero cuando llega el verano, sí que hay bastante muerte en el verano, porque claro, no aguanta claro. Los calores que tienen. Justamente en esta sala también tenemos un mapa de Europa donde se ve exactamente dónde vienen todos los colonos. Ajá. No solo vinieron de Europa, sino que también vinieron de zonas de España, vinieron del País Vasco, vinieron de Cataluña. Y de Almería también muchos, ¿no? Sí, y de esa zona de Cataluña y de Mallorca, ¿no? Uh-huh. O sea, también vinieron aquí. O sea, he dicho antes, yo creo que vinieron engañados, vinieron los peores. Y encima que cuando llegan se encuentran que no hay nada hecho. La culpa igual la tiene, no había internet, no había redes sociales. Von Turrieger, que fue el que hizo la publicidad en Europa. Sí. Yo no sé qué tipo de publicidad hizo, que los colonos vinieron rápido. Una cosa, David, 250 años después no ha cambiado la cosa mucho. El que se encarga de mentir es el que se encarga de la publicidad y al final la gente se lo cree. Sí, sí. La gente pensaba que venía a la playa, al sol, a Torremolinos. Sí, sí, sí. Vale, pasaríamos a la siguiente sala que nosotros llamamos que es el cuarto, la sala oscura. Que cuando llega la Inquisición y empiezan a decir, bueno, empieza a ser Pablo David juzgado. Había que poner orden aquí, lógicamente. La Iglesia empieza a poner orden, Pablo David es juzgado, le condenan. En esa sala cuenta, pues bueno, pensaba, este Pablo David parece que está quedando un emporio en la Sierra Morena. O sea, es juzgado, al final, en un permiso que tiene, se exilia a Francia, llega a Francia, pasamos a la siguiente sala, que él llega a Francia, es recibido con honor en Francia, pero de momento en Francia. Lo que ocurre es que empiezan a cortar cabezas. Empiezan a cortar cabezas, Robespierre empieza a cortar cabezas y él ya, pues bueno, vuelve otra vez a ser encarcelado, vuelve otra vez a... O la vida iba huyendo de la quema siempre, sí, ¿no? Sí, 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 vuelve a huir de París y bueno, al final el Carlos IV le perdona, le da una pensión, vuelve a España y finalmente pues muere en Baeza, está enterrado en Baeza, sí, sí, estuvieron hace poco en un acto en Baeza y bueno, pues fijaros lo que pasó a este señor que no era español, que lo cuenta también en el primer vídeo, que viene de Lima. Uh-huh. Y saben de su trabajo porque hay un terremoto en Lima y es el que reconstruye la ciudad de Lima, entonces él le traen como un arquitecto bueno para hacer la repoblación de Sierra Morena. De hecho, creo que algunos pueblos, creo que la Carolina o algún otro de las nuevas poblaciones está hecho en réplica a uno de los pueblos que él claro, diseñó allí. Claro, de los planos que él ya traía de allí. Claro. Muy bien, pues oye, esto se nos ha acabado, ¿eh? Y creíais que no íbamos a ser capaces de llenar todo este espacio de palabras, pues fijaos. Yo, antes de terminar, Isabel, me has dicho que tenías que decir un par de cosillas importantes. Sí, pues,
Pues sí, que con el teatro vamos a explicar muy bien lo que fue la colonización y cómo llegaron aquí. Uh-huh. A la gente le va a quedar muy claro, los niños también lo van a aprender. Y nosotros que estamos muy ilusionados con el teatro, hemos recibido dos premios. Nuestro grupo, uno lo ha concedido Diario Jaén, el Instituto Andaluz de la Mujer, que es Mujer Jaén, y otro lo ha concedido, es un premio nacional para teatro aficionado de arte escénica. Estamos muy contentos y le estamos dando mucha vida al pueblo con el teatro y otro grupo de teatro de niños que la semana que viene representan su obra Sevilla. Los jóvenes también están aficionados al teatro y la verdad que estamos haciendo mucho movimiento en Arquillo. Pues mucha mierda para mañana. Mucha mierda. Sí, sí, sí. Cuanto más mierda, mejor. A ver, dice lo que pedían, no, lo que pedían. No. Es que mira, rápido, rápido. Ya, es que él me está diciendo que dice que a él le han dicho que los colonos tienen un dicho. ¿Qué es? Que dice: si quieres colonizar, pide tierras, una mula y semillas para arar. Fundamental, es los pilares básicos del colono 2.0. Vale, nos vamos. ¿Qué dice? ¿Qué quiere que digas, alcalde? Colonos, ¿qué pedí? Ah, vale, ahora, eso al final. Yo lo que quiero decir, alcalde, antes de terminar el programa, es que ahí hay un panel donde pone los objetivos que impulsaron este foro, y son tres muy, muy básicos. Uno es mantener la seguridad y el orden público en el camino real que conectaba con Andalucía. Otro era recuperar demográficamente una zona que se había perdido por todas las epidemias del siglo XVII. Y una, la más importante creo que es la creación, dice, el fuero este se hace para la creación de una sociedad ideal que sirviera de modelo al resto del país y a los pueblos de Andalucía. Eso es las bases fundamentales. Y digo, he pensado, digo, Arquillos, al final, si se creó esto para ese fin, al final Arquillos ha cumplido su cometido fiel de reflejar la sociedad española. Porque miras la corporación municipal de Arquillos y la Corporación Municipal de Arquillos está compuesta por tres concejales del Partido Popular, por dos concejales del PSOE, por dos concejales de Izquierda Unida Podemos, en este caso, bueno, y por dos concejales de un grupo independiente que tira un poquillo para el centro-derecha, podríamos decirlo, que podría ser Ciudadanos. Así que fijaos, aquí está, conforme está el Congreso de Diputados, representado a Arquillos, tan fiel como es la ideología política española. O sea, que al final se cumplió la profecía de Olavide, que quería que esto fuera ejemplo para toda España. Se cumplió esa profecía y bueno, y lo que mantiene el ayuntamiento con esa distribución que tú bien has dicho, el diálogo entre nosotros, ¿no? Que es lo principal y es lo que reina en Arquillos, ¿no? Claro. Porque la gente de Arquillos pues, es dialogante, es tolerante y bueno, y hace poco recibimos también un premio también a la hospitalidad, claro, al municipio de Arquillos. De eso damos fe nosotros, lo de la hospitalidad. Y bueno, y aquí lo que vamos a intentar pasar un fin de semana súper atractivo, homenajear como es debido a nuestros antepasados que tanto pasaron y tanto hemos visto que lucharon por sacar un pueblo hacia adelante, que no fue nada fácil, y bueno, y pasar un fin de semana agradable. Venga, pues terminamos con ese, bueno, lo digo, hoy, mañana y el domingo tenéis que dar una vueltecita por Arquillos para visitar y ver esta Feria de los Colonos. Terminamos con esa declaración del colono, ¿no? A ver cómo era. ¿Cómo era, Pedro? A ver, Pedro. Lo de colonos, sí, que pedí. Sí. Colonos que pedí, y te dice vosotros, tierra, o lo digo yo todo. Venga, todo, venga. Pero colonos que pedí. Coge la horca. Es que tiene una horca detrás. Coge la horca, Pedro, que así ya, ahora sí está. Tierra, una mula para y grano para sembrar el último vivo Arquillo. Colonos, ¿qué pedís? Tierra para sembrar, una mula para y grano para sembrar. Viva Arquillo. Viva Arquillo. Viva Arquillo. Viva Carlos III. También. Sí, total, puesto, yo la vi. Gracias a todos, nos hemos pasado un rato muy agradable aquí en Arquillos. Hasta luego, adiós.